2011 empiezan a hacerse presentes diferentes vehículos sin razón social. Hay gente que está, digamos, a veces asistiendo a algunas casas, haciendo algunas reuniones clandestinas. Nosotros nos enteramos de que iba a llevarse un gasoducto, y entonces la pregunta y se empieza a agudizar entre los vecinos, y pues encontrando nula respuesta. Las autoridades no sabían de qué se trataba, ni siquiera sabían que se venía un proyecto, un megaproyecto llamado gasoducto o Proyecto Integral Morelos, que consta de un gasoducto y una termoeléctrica y un acueducto, entre ellos torres de alta tensión también. Y entonces empezamos a buscar a los pueblos vecinos y se encontraban de igual forma. Pasado un poquito más el tiempo, siguen agudizándose más estas visitas, y entonces empezamos a enterar que son los de la CFE y que efectivamente ese rumor del gasoducto pues iba concretando, y a través de estas reuniones clandestinas, y que empezaron a decirle a la gente: solamente danos chance de pasar un gasoducto por tu tierra, tú la vas a seguir sembrando y no tienes nada de qué preocuparte, solamente la queremos rentada por 30 años, pero va a seguir siendo tuya. Para nosotros es un sinónimo de despojo. De los 82 pueblos, 60 están afectados por el gasoducto, 19 están afectados por el acueducto y, bueno, Huesca, que tiene el corazón del proyecto. Que va a tener un trayecto de 160 kilómetros, que va a cruzar por los tres estados y que está dentro del mapa de riesgo volcánico que diseñó el SENAPRED. Este gasoducto va a transportar aproximadamente 9.061 litros de gas natural al día y va a salir de la comunidad de Tlaxca hacia la comunidad de Huesca en Morelos, Tlaxca, Tlaxcala, y va a llegar hasta Huesca, Morelos. Son dos termoeléctricas en Huesca. Las termoeléctricas están también dentro de una de las barrancas, justo del mapa de riesgo volcánico. Y bueno, esas termoeléctricas funcionan a través de gas y agua para generar energía. Las termoeléctricas, en el proceso de generación de energía, desarrollan unos gases que se llaman dióxidos de nitrógeno. Estos dióxidos de nitrógeno, al mezclarse con los gases naturales que produce el sorgo, que es el cultivo que se siembra en esta zona del oriente de Morelos, producen isoprenos. Los isoprenos, que es un gas natural de este tipo de cultivos, al combinarse con los dióxidos de nitrógeno, producen ozono. El ozono en la atmósfera es muy peligroso, ya que lo que va generando es justamente una cuestión de oxidación de la tierra, provocando que haya menor producción agrícola, que se disminuya la diversidad de especies. El acueducto va a estar despojando el agua de 19 ejidos del municipio de Ayala y de Cuautla, y donde va a usarse aproximadamente 50 millones de litros de agua al día. En el proceso de generación de energía, aproximadamente del 100% del agua total que llegue, que se utilice, el 40% estará evaporando en este proceso. El 60% que se llegará se va a desechar en el río Cuautla, con diferentes contaminantes como azufre, como glas cloro y como una serie de químicos que van a estar afectando en el agua del río Cuautla. Este río Cuautla alimenta los cultivos no solo de los ejidos de Ayala, sino de otros ejidos más abajo del estado de Morelos. Y las implicaciones que puede haber al mezclarse también estos químicos con la materia orgánica, pues pueden también haber afectaciones no solamente a los cultivos, no solo a los alimentos que se siembran en estos pueblos, sino además a la salud de las poblaciones que viven cerca de estos del río Cuautla. Este
proyecto Integral Morelos, entonces es un proyecto de despojo. ¿Por qué? Porque despoja a la gente de las tierras, despoja a la gente del agua y despoja a la gente también de la vida campesina, ¿no? Nosotros decidimos que no queríamos ese megaproyecto, ¿no? Ya que con este proyecto es el inicio también de un proceso que se pretende a mediano plazo de impulsar un proceso de industrialización en la zona oriente de Morelos, en la cual la termoeléctrica sería el inicio para empezar después con todo un desarrollo de un parque industrial que estaría caminando hacia Ayala, en donde se pretende traer muchas industrias. Nosotros tenemos unas tierras muy productivas de sorgo, de maíz, de frijol, de melón, de chile, de jitomate. Hacia esta zona, ¿no? Utilizando el agua de estos pueblos y violentando también pues toda una vida campesina que existe en esta región de Morelos. Morelos es un estado pues que es campesino y que su actividad principal es justamente la agricultura. Entonces también es una amenaza ante estas cuestiones de la vida campesina. Si somos en verdad parte de ese desarrollo, si estamos en ese proyecto que a veces dicen que son incluyentes, ver en dónde estamos incluidos, ¿sí? Y si no, eso se llama imposición, eso se llama despojo, eso se llama el robo, eso se llama exterminio, eso es el capital salvaje. Veíamos que se levantaban la careta, que estaban trabajando ahí, y pues le decíamos, pues váyanse. De una forma respetuosa, sabemos que son trabajadores, retírense, porque no hay los permisos en este ejido. Les pedimos que se retiraran en tres ocasiones, sin embargo, empiezan a agudizar más el asunto de la represión antes que privilegiar el diálogo con el pueblo o una explicación o una información a las comunidades. En Amilcingo empiezan a meter la fuerza pública estatal y federal, y entonces el 13 de abril de este año fuimos víctimas de represión, ¿sí? Los compas se encontraban vigilando sus tierras por donde hasta la fecha no les han dado permiso, pero ya pasaron, ¿sí? Entonces en ese momento pues vamos a verificar nuestras tierras porque no les hemos dado permiso, donde ya les otorgaron el permiso, pues ya hay que trabajar porque ya les otorgaron el permiso, pero donde no hemos otorgado el permiso, tenemos que ir a ver. Se va una comisión y entonces fueron emboscados en el campo, no les dieron chance ni siquiera de acercarse ya de regreso. Aproximadamente como a 50, 60 metros, les empiezan a tirar desde esa distancia gas lacrimógeno, balas de goma y balas de plomo que no fueron dirigidos, digo que no fueron dirigidos a lo mejor porque no le pegaron a uno en ese momento, ¿sí? Y aprendieron a cinco en ese momento, a cinco personas, tres mujeres y dos hombres. Ya en esta ocasión, después de que habían aprendido, como a una media hora después, resulta herido un joven de tres impactos de bala, ¿sí? Las autoridades dicen, no es cierto, no hubo tal cosa, cuando tenemos radiografías, hay certificados médicos de los compas, de cómo fueron brutalmente golpeados, del compa que fue víctima de tres impactos de bala. A la fecha nos están hostigando, no nos encuentran ningún delito, nos están inventando delitos, algunos dicen que estamos amenazando, que estamos amenazando de muerte a los que se han subordinado al gobierno del estado, que los queremos correr, que los queremos quemar y que no sé cuántas cosas, ¿no? Y de repente pudieran preguntarnos algunos, ¿por qué si ya pasó seguimos resistiendo y seguimos diciendo que no estamos rendidos? Porque simple y sencillamente es nuestra tierra, a eso nos debemos. De ahí comen y se alimentan pues nuestros hijos, nuestras familias. ¡Queremos frijoles! ¡Queremos maíz! ¡Y al gasoducto fuera del país! ¡Queremos frijoles! ¡Queremos maíz! ¡Y al gasoducto fuera del país! Es así como empieza la organización y empieza la defensa del territorio en muchísimas comunidades de los tres estados. En Morelos la lucha empieza justamente cuando en Huesca, bueno, en Jantetelco se empiezan a dar cuenta, empiezan a buscar información, empiezan a generarse asambleas para informar, para decir qué es lo que está pasando, para exigir a las autoridades que den información, y es así como empieza a generarse la información en otros pueblos.
Es así como también Huesca se entera entonces en una asamblea en Ajantetelco que en su pueblo lo que van a construir es una termoeléctrica. No se enteraron por la CFE, no se enteraron por sus autoridades municipales. Una labor que hizo Huesca muy importante fue el informar a todos los pueblos de la región de lo que venía con este proyecto, porque justo pues tampoco había información, ¿no? Empiezan a buscar la conexión y el trabajo con otros pueblos para poder resistir conjuntamente ante este proyecto, y es así como empieza una lucha larga que ya lleva más de 2 años y medio en estos pueblos del volcán en contra del proyecto integral Morelos. Ha habido marchas, ha habido movilizaciones, pero también ha habido caravanas que han atravesado los 3 estados, han habido una serie de también de difusión de proyectos, de acercamientos también con diferentes organizaciones, pero también con diputados, con las autoridades, donde se quiere decir y se quiere informar que los pueblos no quieren este proyecto y que hay una serie de irregularidades. Cuando las comunidades han dicho en diferentes asambleas, tienen muchas actas de asambleas comunitarias, ejidales, existen diferentes manifestaciones en las ciudades, en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos, diferentes documentos que se envían a los gobiernos, en donde se plantea que no se quiere el proyecto, que se rechaza el proyecto y que se pide que se detenga este proyecto, se pide al gobierno municipal, al gobierno estatal, al gobierno federal y a la CFE que se dirijan a las comunidades y que entiendan que este proyecto no se quiere, ¿no? Y es donde están llamando la atención para que la gente se levantara, gente que apoyara también al movimiento que ahorita ya lo están haciendo. Ya yo antes siempre participé a las marchas a Cuernavaca, donde quiera, cuando se trató de la normal de la presidencia que se cambió, yo nunca falté, siempre anduve y yo sí me di cuenta y sé. Ahora, ¿qué quiere? Yo antes decía yo los muchachos, los que yo les digo ya no puedo salir, ya no voy. Y les decía yo, ahora, chinga, pues, perdón, ustedes, tengo una chingada, ustedes están muchachos. Cuando estaban desmontando, tumbando, ahora vayan a pararles, quitarles la motosierra y herramientas lo trajeron para acá. Les decía yo cuando estaban desmontando, pues no dejarlos, ese era el único, pero... Ya tengo edad. Decía un escritor uruguayo, Raúl Sivecki, que tenemos que entender que hoy en todo el mundo se ha desatado una guerra en contra de los pueblos, ¿no? De parte de este sistema capitalista, ¿sí? Una guerra en contra de los pueblos. Y si las guerras armadas se contestan con balas, ¿no? Pues entonces tendríamos que contestar con balas. En esta situación, las guerras también nos están atacando con información, donde a nosotros se nos hace ver como mentirosos, como los ignorantes, como los ajenos, como los que estorbamos, ¿no? Entonces tenemos que tener un espacio donde también decir nuestra versión. La radio apenas tiene muy poco tiempo de que se fundó, que creo que fue el 23 de diciembre. El gobierno no quiere nada, lo que es nada, absolutamente nada a Milcingo. No le gusta que estemos aquí abriéndonos de los ojos, pues porque a él no le conviene que esta radio, este medio de comunicación diga lo que es, lo que está pasando, lo que está sucediendo en esta comunidad. La radio para aquí nosotros nos ha, haga de cuenta que nos ha servido para abrir los ojos, para quitarnos venda de los ojos, a ver, nosotros aquí no sabíamos qué era una radio, cómo se manejaba, en qué consistía, qué era. Tenemos que empezar a hacer entender a los pueblos, a nuestras comunidades principalmente, donde tenemos radios comunitarias, que pues no queda otra, ¿no? O le enseñamos a nuestros hijos que esta es su tierra, que estas son sus calles, son sus pueblos, y que no tiene nadie del derecho de venir a despojarlos ni a correrlos del lugar donde viven, ni quitarles sus aguas, ni quitarles la tranquilidad, ni ponerlos en riesgo,
Entonces tenemos que enseñarles a levantar los ojos y empuñar la mano y alzar la voz, ¿no? O de lo contrario, con la omisión estaríamos enseñándoles a agachar la cabeza, a parar el lomo y a que nos vengan a joder en el momento que quieran.